Hola a todos, soy Chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Call of Duty Infinite Warfare. Y hoy os traigo, creo que es el primer abriendo suministro, ya que no, creo que no he hecho ningún abriendo suministro. O a lo mejor he hecho uno muy cortito, pequeñito, que ha enseñado algo. Pero, como podéis ver, tengo 1700 llaves, criptos, como queráis llamarlo. Tengo también aquí un montón de suministros comunes, 39, que son los que me dan cada vez que entro a jugar por el Season Pass. Ya sabéis que si tienes Season Pass, pues te dan una bonificación diaria si entras a jugar. Y a lo mejor me dan pues un suministro, o me dan llaves, o me dan los engranajes, me dan muchas cositas. Pero como podéis ver, tengo muy pocas armas. Las que tengo, pues mira, estas son que he comprado, me tocó esta, compré esta, las otras pues son que me han tocado en un par de suministros que he abierto. Pero como veis, tengo nada, no tengo nada, prácticamente nada. Así que, va, y de esto, cero. De esto, tengo cero. Y ya sabéis que el fin de pasado fue una bonificación, bueno, había una bonificación de criptos. Bueno, de criptos no, de suministros, que aquí a la derecha salía un suministro que por, creo que eran 60, por 60 te daban, sí o sí, una arma de la MK2. Sí, de la MK2, de esto te daban una asegurada. Y no tengo ninguna. ¿Por qué, chaval? ¿Por qué no hiciste el abriendo suministro ahí cuando tocaba? Estás esperando un montón para hacer un abriendo suministro y te esperas a cuando se determina eso. Vale, ¿por qué? Muchos de vosotros, los que me seguís en Twitter y los que no, me podéis seguir abajo en Twitter, está en la descripción, está el Twitter, me podéis seguir. Dije que estaba en Marruecos, ¿vale? Me fui a trabajar, a dar unas clases de taekwondo. Para el que no sepa, pues me dedico al taekwondo. Y me quedé encerrado en el país. No podía salir del país porque estaba lloviendo muchísimo y el barco no salían barcos. Y estuve 3 días más de lo esperado allí. Y pensaba hacer el abriendo suministros el lunes cuando volviera de Marruecos, porque estaba la oferta hasta el martes y llegué miércoles. Entonces no he podido hacer el abriendo suministros. Pero como tenía muchísimas ganas de hacer un abriendo suministros, voy a abrir suministros y voy a abrir unos pocos, ¿vale? Hasta 1500 llaves, 1500 criptos, vamos a decirlo así, que tengo más en la cabeza criptos. Y luego vamos a abrir un montón de suministros comunes, a ver si me puede tocar algún arma de la MK2. Vamos a buscar MK2 que tengan para nuclear, si podían ser la Fallout en MK2 de categoría. Vamos a abrir suministro, pero vamos a abrir solamente un suministro raro. Vale, 20, 28, digo. Eso es de la MK2. MK2, toma, a la primera. Está cambiando mi suerte, ¿eh? A la primera me toca un arma de la MK2. No está mal. Pero me hubiera gustado que fuera la Fallout. Vamos a comprar otros suministros. Madre mía. ¿Por qué me dan restos? No quiero restos. Vale, voy a salir de aquí. Vale, me voy a ir al modo zombie. Para la gente que juega mucho a zombie, que es el caso, estoy jugando más a zombies que a multijugador. Yo creo que es más rentable ir aquí a... Perdón, a barracones. No, ¿dónde están? A ver, un segundo que me he perdido. Caja zombies, vale, perdón. Aquí en caja zombies, aquí los comunes no me convalidan, creo yo, porque tengo 39 comunes, pero aquí no los puedo abrir. Pero aquí, ya sabéis que si abrís aquí, que cuesta lo mismo, te van a dar dos objetos que son para el multijugador y te van a dar cartas zombies. Cartas zombies, no tengo ni una carta zombie, así que voy a abrir un poco por aquí para que me den cartas zombies. Te pueden tocar armas, y a lo mejor me tocan más cosillas más buenas aquí. Vale, bien, no está mal. No sé las cartas que sirven, porque todavía como no he abierto cartas. Vamos a comprar más. Ya os digo, vamos a abrir un par más de suministros de esto, a ver qué arma me puede tocar. Vale, vamos a abrir el sobrecito. Esto como cuando comprabas sobres de Pokémon, tío, a ver qué Pokémon te salía. O de futbolistas también. Cuando era pequeño, todo el mundo nos íbamos a la tienda y vamos a comprar unos sobres, no, gastábamos ahí todo el dinero para que luego se perdieran las cartas. Vale, no está mal. Estoy viendo aquí variedad de cartas. Vamos a abrir 3 más de raros. Vamos a abrir con el sobre. Mola un montón, me gusta un montón la animación que hace cuando abres el sobre. Aquí creo que me dan un poco menos de restos, pero bueno,
también hay que ver que te dan dos armas y te dan seis de digamos caramelos de cartas de lo que eran antes los caramelos en Black Ops 3. Aquí yo creo que te dan mucho más que en Black Ops 3, porque en Black Ops 3 tenías que tener 3 de Liquid Divinium para que te dieran entre a 3 a 4 chicles, y aquí te dan siempre 6 caramelos, 6 cartas. Vale, esta de reanimado es muy buena. Vale, vamos a hacer la última. No, vamos a hacer una común. Una común, a ver la común, que es lo que te dan aquí en la común. Vale, Mecha 2, bien, no está bien. Aquí creo que te dan solamente una carta de cada. Vale, es común, es normal, pero bueno, no está mal. Vale, vamos a irnos directamente atrás. Vamos al multijugador. Vamos a desafiar a la suerte, intendente. Y vamos a abrir súper rápido las 39 cajas normales, ¿vale? Me están imitando, no pasa nada. Vamos a abrir las 39 cajas normales y vamos a intentar que nos toque algo bueno. Pero vamos a ir a saco, a rápido. No quiero que el vídeo se haga muy largo y como yo me enrollo un montón. Vamos a abrir 20 súper rápido. Si no me tocan 20 algo bueno, corto un segundo, paramos un descanso y vemos lo que seguimos. Vamos, rápido. Oye, yo pulso aquí a ver si me da suerte. Vale, no, me sale todo común. Yo creo que me puede salir algo épico con las comunes. Hoy estoy suertudo. A ver si es verdad. Venga, va, chava. Vale, MK2. Bien, una rara. Venga, va. Vamos a buscar algo épico en las comunes. Legendario. Épico más que legendario, así que épico. Vamos a buscar épico. Épico, lo que sea épico. Si me sale algo épico con las comunes, es que la suerte ha cambiado. Vale, también MK2. Estamos consiguiendo varias armas de MK2. Ahora son las comunes, pero es normal. Vale, fusil. Me sale el... Vale, ¿esto es MK2? No. Es una tontería lo de MK2, pero bueno, te sube un poco de bonificación por puntos, así que también está bien tenerlo. Voy muy rápido. Vale, una pistolita de MK2. A ver, venga, va. Dame más cosillas. No me va a tocar nada épico. Es imposible que te toque algo épico con suministros comunes. Vale, me toca ahora la bandera de Brasil. Ahí he quedado pensando. Vale, otra banderita ahí. Hola, bien, ha tocado algo raro de MK2, no está mal. No sé cuántos suministros, vale, 5 más. 5 más, rápido así, pulsando tope, a ver si toca algo bueno. Vale, no, nada por aquí, nada por ahí. Oh, novedad. Una novedad. ¿Esto qué es? Un camuflaje, graffiti, vale, cuerpo a cuerpo, camuflaje. Bien, luego lo voy a mirar. No me ha tocado nada novedad, solamente eso, qué raro. Madre mía. Me da pena, la verdad que no suelo abrir los suministros porque me da pena utilizarlos, no sé por qué. Es una cosa muy rara. No me debería dar pena, pero bueno. ¡Eh! Algo épico, es una puta basura. Pero me ha tocado algo épico en los suministros comunes. Y me quedan 19, ha sido en el 21. ¿Esto ha sido una señal? Esto ha sido una señal que vamos a utilizarlos todos. Vamos a utilizarlos todos. Bien, legendario ahí. Legendario y raro en el mismo paquete. Eso no puede ser. Se está bugueando esto, vamos a darle más. Venga, novedad. Otra novedad por aquí. Quiero que me toquen cosas nuevas. La verdad que... Mira. Me están tocando ya. Este ya me ha tocado, no sé por qué. Para la escopeta, vale. Este es para la escopeta. El otro no sé por qué era. Lo miraremos. Bien. Otra novedad. La Raver. Esa está bien, vale. Reserva, muy bien. Me gusta. Os digo yo que se está cambiando la suerte.
Eso si hubiera sido en Black Ops 3 no me hubiera tocado nada. Sigo sin tener todas las armas en Black Ops 3. Bueno, todas no, no sigo. Tengo apenas 4 de las que te pueden tocar. A ver, a ver, a ver. Comunes, comunes, comunes. Creo que no va a tocarme. Ya se ha cambiado otra vez. Va de bajón. No puede ser, bueno. Estamos calentando la ruleta. Y ahora luego cuando terminemos las comunes abrimos una normal, una rara. Y seguro que me toca de todo. Vale, vale. Uy, dos raros en el mismo paquete. Esto es muy raro. Vale, nada por aquí. Solamente me ha tocado una cosa épica. Es que es imposible. En 39 suministros solamente una cosa épica. No puede ser. Bueno, son suministros de mierda, son comunes, pero bueno. Y encima son regalados, que me los regalan por entrar. Vale, nada por aquí. Vale, raro. Va. Quedan 3 suministros comunes. Y no va a tocar nada, ya lo sabéis. Tranquilos. Es una buena pieza. Qué suerte la mía. Bueno, coste no, no, no. Vale, hemos utilizado los 39 suministros comunes y solamente me ha tocado una cosa épica. Y encima era la cosa que bueno, mira, vamos a hacer el último. Vamos a pulsar aquí el último sin mirar. Y este es el que, porque está caliente la rueda, no vamos a dejar que se enfríe. Y este ya me va a tocar de todo. No voy a mirar, no quiero mirar. ¿Quién escucha? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué me ha tocado esto? Yo creo que se ha quedado bugueado y está ahora abriendo suministros raros y son comunes. A ver, vamos a abrir dos más. Dos más. No puede ser que me toque esto. Vale, todos raros, pero son una... Es que, tío, ¿para qué queremos estos suministros? A ver, último. Que no, que no, que no, que me da todo basura. Vale, vamos a dejarlo hasta aquí porque me estoy poniendo nervioso. Y me quedo con 1400 criptos. Supongo que cuando suba este vídeo, que será este fin de semana, ya estaré otra vez en 1500, lo más seguro. Porque como en zombies te dan muchos criptos, cuando juegas una partida de zombies bastante larguilla, te dan pues unos cuantos criptos. Supongo que habré llegado a 1500. Si vosotros queréis otro abriendo suministro de esto, dejadlo abajo en los comentarios y decidme pues, más suministros, o si queréis que abra suministros zombies, o si queréis que abra de los normales, lo que vosotros penséis, me lo dejáis abajo en los comentarios y vamos a ver si llegamos a una bonita cifra de likes, lo que vosotros queráis. Y ya sabéis, más suministros, dejadlo abajo en los comentarios, decid más, abre más suministros, pero ábrenlos todos. Si llegamos a la cifra de 300 likes, nada más llegar a la cifra de 300 likes, si llegamos antes de un par de días, 3-4 días, si llevamos 300 likes, los abro todos. Así, voy a malgastarlo todo. No me espero que salga una oferta, sino los abro todos ahí con un par de pelotas. Porque estoy esperando a una oferta de estas buenas y me sabría muy mal abrirlo sin la oferta. Pero bueno, si llegamos a los 300, yo por vosotros lo abro todos. Pero bueno, tenéis que llegar. Venga, chavales, hasta la próxima. Chao.